No me podría haber encontrado con algo más lindo acá en el teatro. ¿Cómo estás, Bombón? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, feliz. Feliz de encontrarte con ese peinado planchado. Estamos armando un look para el nuevo personaje, así que estamos bien. ¿Para la novela? Sí, sí, claro. ¿Cómo era? ¿Caminos al amor o algo? Camino al amor. Camino de amor. ¿Cómo viene eso con Estebanés? ¿Repiten la dupla? Sí, repetimos con, bueno, con Karina. Está Mariano también, Martínez, la China, está Sol Estebanés. Venimos a ver a Martín Bossi, que es un amigo de toda la vida, a Manu, que bueno, son dos amigos entrañables y dos tipos talentosos, así que vengo a disfrutarlos. Más allá de la novela, tu carrera como cantante, que estás apostando muy fuerte y te va muy bien. Muy bien, estamos la verdad que laburando mucho con Tango Loco y además que... Próximamente puede haber alguna novedad. Ay, contame. No, porque vos ya me ponés la puntita y me dejás deseoso. Poneme todo, dale, contame. Vamos a empezar por la puntita. Ay, después. No. Es cierto, Juancito. Ay, no, si te vas a sacar la ropa, no, Juan. Me viví provocando. Sabés que tengo el sí fácil. Tengo calor, no puedo. No me digas que te hice entrar en calor yo, ¿no? Hace mucho calor. Quiero que hablemos de esa carrera de artista. Cantaste con Sergio. Ay, no, por Dios. Mirá que no traje los pañales, Juan. Voy a dejar el charco. No, con Patito Feo sí, estuvimos por todo el España, Italia. No, nos vamos a divertir mucho. ¿En qué fila estás? No me lo dijeron, ahí está. ¿En qué fila estamos? Alberto, ¿en qué fila estamos? Mirá vos, estamos bajos. Saliste favorecido, justo al lado son mío, amigos, Juan. Son amigos. Justo al lado mío. Bueno, pero yo estoy con la familia, por suerte estoy con la familia. No te vas a salvar. Estoy con mis hijos y mi mujer, por suerte. Gracias, Juan. Chao, hasta luego. Estás hermosa. Muchas gracias.